Para convertir una fracción a decimales, tenemos que dividir. Primero va el número que está arriba y esto lo vamos a dividir entre el que está debajo, que está aquí. Ahora, primero para dividir, como este primer número es menor que el que está aquí adentro, no se puede todavía con este 1, así que se junta con el otro y se convierte en 14. Ahora sí. 3 multiplicado con qué número me acerco a 14 pero sin pasarme. A ver, 3 por 5, 15. No, porque me paso. 3 por 4, que sale 12. 14 menos 12 sería 2. Ya está. Ahora, como vamos a seguir dividiendo, pero no hay número que pueda bajar. Cuando no hay número que baje, se completa con 0. Y como hemos completado con 0 y no había nadie que haya bajado, acaba punto decimal. Ahora, 3 por cuánto me da cercano a 20 sin pasarme. A ver, 3 por 6, 18. No debo pasarme de 20. 20 menos 18 queda 2. Ahora de nuevo, no hay nadie que baje, por eso se completa otra vez con 0. Pero ya no se pone punto porque ya está puesto. Ahora, 3 por cuánto me da cercano a 20. Ya sabemos, por 6 queda 18. Restas. Y como verás, se va repitiendo otra vez 20, 18, 20, 18. Y acá también cuando aumentes un 0 se va a ir repitiendo. O sea que esto también, el 6 se repite infinitamente. Así que este sería el resultado. Vamos colocando por acá 4.6. Y como el 6 se repite infinitamente, se coloca este símbolo de periódico. Esto significa que el 6 se repite infinitamente. Listo. Ese sería el resultado.